Buenos días, gracias por venir aquí y estar con nosotras acompañándonos en este foro, nuestra mesa de hecho. Vamos a presentar la revista Jarana, Cuerpo y Territorio, y estamos muy agradecidas a este octavo encuentro de Cultura y Ciudadanía, organizado aquí en Sevilla, ciudad que habitamos en lo diario. Y bueno, pues vamos a presentar esta revista, que es el resultado de un proyecto que se llama Campus Polígono Sur. Campus Polígono Sur es una propuesta artístico-formativa que está situada en el Polígono Sur, en Factoría Cultural, que es un espacio del Instituto de Cultura y Artes de Sevilla. Es un espacio bueno, de la altura, de la misma talla que el Lope de Vega, que el Teatro Alameda. Lo único que tiene particular o de característico es que está situado en el Polígono Sur, que es un barrio periférico de Sevilla. Y bueno, pues dentro de este espacio, el equipo de mediación cultural de Arriate Cultural, estábamos pensando en cómo empezar a trabajar teniendo en cuenta el territorio y teniendo en cuenta cómo el territorio marca fronteras que es necesario romper, fronteras que implican además una estigmatización que viene generalmente reproducida por los medios de comunicación y por los mismos vecinos de la ciudad de Sevilla, en este caso. Este es un fenómeno que tampoco tiene nada de particular, pasa aquí en Sevilla, pasa en otras ciudades y tiene que ver con esos procesos, esas formas en las que nos dividimos, nos estructuramos, nos separamos, creamos estas fronteras a veces simbólicas, en el caso del Polígono Sur son fronteras físicas también. Y entonces el proyecto o la idea de este campus, Campus Polígono Sur, y de dar una formación artística y creativa en este espacio tenía que ver con eso, tenía que ver con colocar el barrio y colocar esa propuesta cultural en un espacio que debe estar, que merece estar a la misma altura, al mismo nivel que otros espacios de la ciudad de Sevilla. Y en este contexto, el campus del año anterior tuvo que ver con la raza como disputa cultural, de hecho se llamó. Nuestros compañeros van a hablar, Jero de los Santos va a hablar un poquito más sobre eso en un minuto, pero bueno, como producto de este Campus Polígono Sur, ya desde ediciones anteriores, desde la segunda edición, hicimos en colectivo, guiado por los participantes, tanto por los tutores como por los mentores, como por el alumnado del Campus Polígono Sur, se propuso la creación de esta revista que se llama Jarana, que es una revista que tiene que ver con territorio, cultura y flamenco en general. Y generalmente lo que hace es derivar los contenidos del campus anterior. Entonces, da un poquito la enjundia teórica y crítica que está presente en ese campus con la creatividad y la expresión artística de los participantes en este proyecto. Entonces, Jarana es eso. Jarana es una revista de creación, es una revista que contiene contenidos teóricos, pero también que permite esa vinculación con la creatividad y con la... que defiende y posiciona estos contenidos críticos de contracultura como propuesta de base. En este segundo número que tenéis en la mano, la mayoría, como contaba anteriormente, hablamos de la raza como disputa cultural y hablamos de cómo, en concreto, a través de las distintas voces del comisariado y de los ponentes que participaron en este proyecto, en esta edición, hablamos de cómo la raza es en realidad un elemento estructural que precede y que ordena los cuerpos y cómo en este contexto
la cultura tiene un papel fundamental, ¿no? La cultura puede formalizar, justificar, apoyar, ser la base de ideologías nocivas, digamos, y un poquito normativas, pero también la cultura tiene el poder disruptivo y el poder de cuestionar y de romper y de potenciar la visibilización y la crítica. Y este número, este segundo número de Jarana espera ir en esa dirección. Y Claudia, entra vídeo. Uy, qué fuerte. ¿Dónde estaba? ¿Este es el cambiado? ¿Este es? No, este es el del año pasado. Pon el PDF mejor, Claudia, perdona. Aquí lo veo mejor y no estorbo. Perfecto, por lo menos podemos ver esto, que es la portada. Ah, ¿entonces no va a entrar el vídeo? El vídeo no va a entrar. Ah, Karen, perdona. Hablas tú y ya vale, está. Vale, vale. Pues, bueno, yo quiero dar las gracias a Lucía Sel por invitarme hoy a estar aquí presentando este número. El año pasado estuve como espectador, siendo ya profesor en el campus, pero todavía no había arrancado. Y el primer número pues tenía más que ver con temas de ilustración. En este segundo, como comentaba Lucía, se refleja un poco la labor del campus anterior en el que yo participé, que tenía de nombre La raza como disputa cultural, y donde, como también ella ha explicado, pues se planteaba el tema de cómo los medios de comunicación, los medias en sus representaciones, pues podían hacer otra cosa, pero realmente lo que se hace es regenerar o repetir o crear pues discursos racistas y difundirlos, ¿no? Entonces, al estar centrado en las representaciones mediáticas, pues entendí que en este número tenía que haber mayor presencia de la imagen de registro, de la imagen fotográfica, cinematográfica, del registro sonoro. Y en ese sentido, pues mi granito de arena en este número ha sido quizás poner en contacto a la digitalizadora de la memoria colectiva, también con Jarana, porque es un proyecto muy bonito que creo que no sé si conocéis, si no os invito a que visitéis la página, en la revista está el link, que trabaja recuperando archivos privados y poniendo en contacto a las personas de los barrios con esta plataforma, este proyecto para digitalizar los materiales analógicos. Nosotros, me refiero a Emilia Peña, Ernesto Rosa y yo, que nos conocemos en el campus, hemos creado una pieza que se llama Carmenstein. Mi colaboración en la revista es, como digo, pues relativamente pequeña, pero consiste en esta entrevista sobre el proceso de creación de nuestra pieza de Carmenstein y en haber traído, pues un poco haber hecho el enlace para la digitalizadora. Carmenstein, los que vengáis ahora, que después tenemos una visita, vamos a poder verlo en Factoría Cultural. Es una pieza que se genera del encuentro de, como digo, de los compañeros, nuestro encuentro allí en el campus y también de las ideas que se trabajan en ese foro de reflexión que fue el campus. Gran parte de las personas que trabajaron allí también están en estos encuentros aquí de cultura y ciudadanía y supongo que algunos de los que estáis aquí quizás habéis ya asistido a charlas, ponencias o espectáculos de los compañeros que también sus trabajos aparecen aquí reflejados en este número de Jarana, como Silvia Albert, o Mijaela, Helios, Iván, no me acuerdo ahora, un largo lista de compañeros que han estado ahí. Nosotros nos nutrimos también de esas ideas que se pusieron sobre la mesa en ese momento y, bueno, lo que tampoco quiero destriparlo mucho, lo que hemos hecho pues es trabajar con materiales de archivo también, del archivo fotográfico privado de la familia Bejarano, que son los descendientes de Vicenta Bejarano García, que fue amiga personal y modista de Carmen Amaya durante más de 10 años. Tienen una historia muy, muy bonita juntas y a nosotros nos llegan los fragmentos, los trocitos de su colección personal de fotos que, llegado un momento en su vida ya de mayores, ya decide romper.
Entonces, con esos trozos de fotos son los que nosotros componemos la pieza que vais a poder ver, los que vengáis hoy o los que queráis pasaros en otro momento. Va a estar allí desde hoy hasta prácticamente final de diciembre. Y bueno, crear un texto de cualquier tipo es, como sabéis, tejer. Texto es un tejido y es coser y es confeccionar. Y bueno, para nosotros pues quizás todo se resume al final en haber cosido fotos. Realmente es lo que parte de lo que podéis ver allí, son fotos que están cosidas. Y bueno, creo que esa es un poco la labor de lo que hemos hecho. No sé si hablar algo más que queráis. No, por mí. Bien, pues entonces me quedaría hablar a mí de la parte más técnica. Yo soy Natalie Bellón, soy ilustradora. Participé hace 2 años en el segundo campus. Segundo fue, sí. Donde el grupo de alumnos que allí coincidimos hicimos una juntiña muy, muy graciosa. Hoy están aquí unos cuantos, con Pa Bernard, por ejemplo. Y se nos ocurrió dar salida a todo el contenido gráfico que habíamos ido creando en ese campus en un formato de revista. El número 0 fue el anterior y a este le hemos querido dar, porque el otro se nos quedó un poquito libro, igual demasiado. Y a este le hemos querido dar un formato más de revista. Entonces, yo soy ilustradora, me presento como ilustradora, pero aquí hago las veces, además de ilustrar un artículo para Salma, de maquetadora, junto a Carmen, Carmen L. Castro, mi compañera, que no ha podido hoy estar aquí, pero que le hubiera encantado ver cómo nos ha quedado esto. Para la portada de este año, vamos, para las portadas en general, y para las portadas como el contenido, nos gusta que sean las propias personas que participan del campus las que intervengan en el contenido. Entonces, este año, esto que por aquí veis como deconstruido, que es esta imagen, es de una pintura de José Luis Albués, que es un vecino de Polígono Sur también. Sí. José Luis es vecino de Polígono Sur, pintor, y esta obra, que es Vallas Amarillas y Punteros Verdes, que parece divertida, pero en realidad, bueno, pues son unas vallas amarillas que están poniendo una frontera. Fue la que nos pareció idónea, perfecta para el campus, para hablar del campus 3 sobre los cuerpos, las razas y las fronteras que también suponen las razas. Y en el resto de la revista contamos con un montón. Además, para esta revista, como el campus del año pasado era más vídeo y más sonoro, y no podíamos meter los vídeos aquí, por lo que sea, no hemos llegado a esa tecnología todavía. Sí que nos encontramos muy a menudo unos códigos QR que te llevan a enlaces donde podéis ver los trabajos pues, de Ernesto Rodríguez de la Rosa, de Jero de los Santos también. Y la hace más interactiva, por así decir. Que no se queda solo en el papel, sino que intentamos que sea una comunicación más transversal de esta manera. Y bueno, contar con las colaboraciones pues desde Traficantes de Colores, como Álvaro Seis Dedos, como Bernard USK, Daniel Carvajal, que está también por ahí, y Estefania Escamardi, también la he visto por aquí. Pues una gozada, porque hace que el contenido resalta el contenido visual. Resalta visualmente el contenido textual de la revista. Perdón. y para una revista, que es algo que entra por los ojos, pues es muy importante. Yo por mí.
Estoy. Sí, bueno, lo único, eso, resaltar que es un proyecto colectivo. Tenemos aquí a Daniel, que estuvo en el Campus 2. Tenemos a, como ya ha nombrado también Natalie, tenemos a Bernard, que estuvo en el 2, en el 3, estará en el 4 de alguna manera, porque... y al fin y al cabo es una forma, está también Mireia y Carolina, es una forma de ir enlazando, está Emilia, Estefania, enlazando y tejiendo redes que tienen que ver con, no solamente con el arte y la creatividad, sino con una perspectiva crítica del mismo. Y poco a poco, pues eso va creando enjundia, va creando... Y creemos realmente que el proyecto lo merece y que el territorio lo merece, sobre todo. Y es una forma muy efectiva de romper esas barreras, esas fronteras que, como digo, son físicas y simbólicas. Y ya por último, meter una última cuñita. Bueno, también tengo que decir perdón, porque estas cosas son muy importantes también, que esta revista y el campus está apoyada por, no solamente por el Instituto de Cultura y Artes de Sevilla, sino por el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, a través del proyecto Atalaya Arte y Compromiso, y la Universidad Internacional de Andalucía. No es menor, o sea, no solamente estoy nombrando a los socios del proyecto porque debo, sino porque realmente esa parte formativa y académica está anclada en las universidades, que son quienes debieran y tienen que estar y forman parte con los medios de comunicación de mucho de lo que, del elemento activo que tiene que romper esta estigmatización. Y como digo, ya por último, tenemos un campus que viene ahora, dentro de nada, del 9 al 26 de noviembre. Finaliza hoy el plazo de inscripción, ahí estáis a puntito de perderoslo, por favor. Así que os animo a que os apuntéis. Se llama La rabia del espíritu, la música del cuerpo. Hace una genealogía del cuerpo gitano desde las artes escénicas y musicales. En la última página tenéis una explicación un poquito más elaborada sobre de qué va. El comisario es Miguel Ángel Vargas, que ya conocéis porque ha sido también parte del equipo comisarial de este encuentro. Y ahora sí, Claudia, entra vídeo. Ay, sí. Ay, Gómez. No estoy en medio, ¿verdad? Pues sí. No sé si tenéis preguntas, si queréis comentar algo más. Os invito a que nos veamos allí en Factoría Cultural y en el Campus Polígono Sur, a aquellas que viváis aquí en Sevilla. Y si no, bueno, pues nos podéis seguir en las redes, podéis estar atentos y atentas al siguiente número. Y que cojáis revistas, que os la llevéis. Varias, si queréis, para vuestros primos, para la familia. Y bueno, que no sea hay problema, que llevéis revistas. Que inunde el territorio nacional. Y nada, yo se le iba a decir eso, que tenemos una visita ahora, que no sé si estáis en alguno apuntado o no, y para ver la exposición es una videoinstalación que está ahora mismo en Factoría Cultural, que acabamos de montarla allí, la hemos presentado en la Bienal hace un mes, y va a estar aquí como otros dos, que podéis verlo si no en otro momento, pero si queréis, pues allí os vamos a esperar y a dar la bienvenida y explicaros un poquito la obra in situ a los que queráis verla hoy. Nada más. Esto. Muchas gracias. Muchas gracias.